La Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados informó que de un total de 105 mesas, hasta las 11 de la mañana de este domingo, se habían computado 59, lo que representa el 56.2%, restando por computar 46 mesas, lo que representa el 44%. Ildefonso Brito, presidente de la comisión, señaló que el aspirante presidencial Trajano Vidal Potentini, quien representa la plancha 1, y sus aliados llevaban la delantera para presidir el gremio durante los próximos 3 años con 7.183 votos de los 14.286 válidos hasta ese momento, seguido del candidato Joan López Diloné, quien representa la plancha 7 y sus aliados, quienes cuentan con 6.391 votos. El también aspirante a presidir el Colegio de Abogados, Pedro Rodríguez Montero, hasta ese momento contaba con 502 votos del total emitidos, mientras que Osiris Disla Hinoa había obtenido 211 votos. Que el presidente de la Comisión Electoral es un pequeño dictador, un pequeño pichón de dictador, al extremo de que muchos de los delegados de la plancha número 3 no nos lo quiso aceptar, no nos lo quiso validar. Hemos hablado con él, la posición que tiene es unipersonal, a pesar de que debe consultarla. El jefe de El Surum se encargó de preparar un plan contra la plancha de nosotros número 5. Ahora bien, eso es lo segundo. Lo tercero es, nuestro delegado técnico, nuestro delegado electoral, ha cotejado todas las actas que hemos podido obtener y en ella, en todas, con una cantidad ampliada, da como ganador al candidato de la plancha número 7, a Joan. Brito detalló que un total de 78.395 togados ejercieron su derecho al voto, de los cuales hasta la mañana de este domingo sumaban 14.286 los votos válidos, para un 97.6%. Los nulos suman 329 y los observados 21. Total de votos emitidos 14.286 para un 100% de los votos emitidos y validados hasta el momento. Ana González, Paso a Paso.